Hace rato me decían chistes de qué estaban pidiendo de... De gays. ¿Por qué me hacen que me esfuerce tanto yo en la vida? Lo que yo haga. Fíjate, de veras. Que Dios diga, estos chicos, yo soy así, a mí me diré, nunca cambiaré. Pues sí. Ya, para cambiarte a cañón, ¿no? Ya, pues te quedas ahí. No ha de ser tan malo, porque yo conozco chavos que se cambian de sexo, pero que se regresen ya no, no ha de ser tan malo, ahí se quedan. ¿Verdad? Un chavito que llegó dijo: papá, en la escuela hay un niño que me dice que soy joto. Dijo: pues pégale. Dijo: ay, no, está bien chulo. Dos inditos llegan a confesarse. Dijo: padre, ¿a cómo decirnos que mi compadre y yo pusemos jotos? No, hijo, somos. Dijo: ¿a poco a usted también, padre? Fíjate, de veras, chistes de borrachos. Híjole, ya empezamos. Un cuate que llegó bien borracho. ¡Se ve, cantinero! Y ahí llegó el señor que cuando anda bien borracho ve elefantes color de rosa. Dijo: no, no ha llegado. Digo: qué raro, porque allá afuera están los mendigos elefantes. ¿Ya ves? Y fíjate, ya cuando se te pasan las copas, lo que llegas a ver, imagínate que llegues a tu casa queriéndote, en primer lugar queriendo llegar bien, ¿no? Y que no te abra tu señora, que te abra tu suegra, imagínate. Que las suegras, ya ves, son como las semillas del jitomate, no sirven para nada, pero ya vienen adentro, ahí están. De veras. No, imagínate cuando llegan a la casa de visita. Yo, lo bueno es que mi suegra nomás llega 2 veces al año de visita y cada vez se queda 6 meses, pero pues bueno. Imagínate. No te creas, Lupita, ya sabes que son chistes, ya sabes que... No, es que llego a la casa y me toca latina. Fíjate, hablando de latina, no había una muchacha que era latina. Oh, pues, de Latinoamérica, pues. Fíjate, las muchachas brasileñas, que también son latinas al final de cuentas, en Latinoamérica, ¿no? Estaba una muchacha brasilera. Yo le dije: oye, en Brasil hacen el amor a oscuras. Digo: sí, a oscuras, a los sacerdotes, a los obispos, a los monaguillos, a los sacristanes, a los que se dejen. Dije: oye. Ella le dije: oye, ¿me dejas darte un beso el oscurito? Dijo: no, mejor dámelo en la boca. La verdad, no le entendí. Fíjate, de veras, cómo ahorita que se fue John Milton, su padre, pues Taurus de Brasil, señor, habla portugués. Ya ves que es muy fácil aprender portugués, ¿no? Sí. Pero, baño, ¿cómo se dice baño en portugués? Se dice onde meu. Supositorio, chupón do traseiro. Gato doméstico es pantera do casa. Juan Gabriel es jotinho do nascimento. Es que de veras, ¿no es difícil aprender idiomas? Por ejemplo, japonés. Para aprender el japonés primero te tienes que jalar los ojos acá, ¿no? Caminar así. Luego, fíjate, por eso son tan inteligentes los japoneses, porque en todos se fijan, ¿a poco no? Siempre andan así. Cuando te saludan, ¿cómo le hacen? Ari, tomen acá, monanda, cochazo. Te escanean para verte completo. Así que, borracho se dice yositomo coñaquito. Resorte se dice toin. Dentista, te curo tu hocico. 99, casi 100. Espejo, ahí estoy. Perdido, estoy. Traje, kimono, tacuchi. Datsun, tachiro, tusuru. Reforma agraria, te jodo tu ejido. Violación, te quito tu tanga y cañangas, ñangas. Bomba atómica, se dice ni caca quedó. Secretaria, se dice Nagasaki. Señora, ta usao. Señorita, no está usado. Y viejita, está oxidado. ¿De qué nos falta? Uno más, uno más. Unos náufragos, imagínate unos náufragos en una isla. Y de repente, de la desesperación, uno de los dos eran italianos. Uno de ellos se aventó al mar a ver si acaba algo de comer. Y el otro esperándolo afuera así. Y salió con una sirena en los brazos. Una sirena. Ya la agarró, la revisó. Y la volvió a aventar al agua. Y el otro dijo: ¿eh, per qué? Y el otro dijo: ¿eh, per dónde?
Fíjate, por eso dicen que las sirenas... ¿Por qué las sirenas no pueden abrir las piernas? Pues porque están escamadas.